suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos cures, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la última hora del caso Abde, que sé que interesa a muchos culés. Vamos a por ello. La única vía de salida de Abde. Abde solo saldrá del Barça en forma de traspaso. Bayer Leverkusen y Aston Villa al acecho. El club le ha comunicado que no aceptará una cesión. Sevilla y Betis, también Osasuna, se habían interesado en él, pero no pagarán traspaso. Y en este caso el club, pues lo que quiere es una venta. El futuro de Abde en el Barça sigue en el aire. El delantero marroquino saldrá del Barça en forma de cesión. Según le ha comunicado el propio club al jugador este mismo miércoles. El futbolista recibió con cierto malestar la postura del club, ya que considera de que su futuro se complica y que sus opciones de tener minutos en otros equipos se complican ante la negativa del Barça de aceptar una cesión. La cesión era la fórmula ideal, entiende Abde, para que pudiera tener minutos en alguno de los equipos que se habían interesado, como Sevilla, Betis y también el Osasuna, donde militó la temporada pasada. En cambio, el Barça insiste en que necesita hacer caja con el futbolista y liberar masa salarial. Por eso quiere firmar un traspaso, a ser posible, a algún club extranjero, lo que tiene más potencial económico para asumir el coste del traspaso. En este sentido, tanto Bayer Leverkusen como Aston Villa han mostrado interés en el futbolista, pero ninguno de los dos, según parece, tiene intención de pagar los 20 millones de euros que reclama el FC Barcelona. Yo, referente al caso de Abde, no paro de flipar, de verdad. Primero, no entiendo por qué el club no acepta una cesión. Si dicen que tienen problemas del fair play, cosa que no me lo creo tanto, porque por lo que se ve en este caso, el Barça no tiene el problema del fair play tan grave como aparenta, que si no va a aceptar una cesión, ¿no? Y en este caso, pues el Sevilla, igual que el Betis y el Osasuna, pues van a pagar la ficha de Abde, que es una de las más bajas de la plantilla. El chaval no llega ni a 2 millones netos al año. Y lo quiere traspasar. Pero lo más gracioso de todo esto es que el Aston Villa, por ejemplo, no quiere pagar los 20 millones. Vamos a ver. Si por unos auténticos troncos se han pagado 80 millones en la Premier. Unos troncazos que no los conoce ni el Tato. Se han pagado 80 y 90 millones por ellos. Y Abde no quieren pagar 20 millones por él. Eso es lo que dice el Barça. Pues si no quieren pagar 20 millones por Abde, pues se tiene que quedar. Y tiene que jugar. Pero es que lo más gracioso de todo esto es que Abde tiene calidad más que suficiente para jugar y triunfar en el Barcelona. Es que lo demuestra en cada partido, que el chaval, el que más desborda, es Abde. Pero es que lo gracioso de todo esto es que el que más desborda del equipo es Abde, Lamine Yamal. Son los dos mejores delanteros del Barcelona ahora mismo. Y no exagero para nada, pero es que se ve en el campo. Que los que agitan el partido son ellos dos. Y no lo quieren comprar por 20 millones. Por no lo quieres comprar, pues te vas a quedar con el tronco de 80 millones. Quédate con él y Abde no se va de aquí. Y si no, pues lo dejas ir cedido. Si no vas a contar con él, que tampoco lo entiendo, pues déjale que vaya cedido a tener minutos. Si es que tiene toda la razón de estar enfadado, Abde. Pero vamos a ver. Yo quiero jugar y tú quieres hacer caja. Pero dice que tienes problema de fair play y no me dejas salir a otro club jugar cedido para tener minutos. Y quieres venderme, me quieres traspasar por 20 millones. Pero es que el Barça es una vergüenza que pida 20 millones por este jugador. Es una auténtica vergüenza. Hay que tener dignidad. Que el Abde no sale por menos de 60 millones. No sale por menos de 60 millones. Ya verás cómo vienen de la Premier a ofrecer 70. Pero claro, si tú no das valor a tu producto, en este caso, a tu jugador, pues es normal que te marean. Y dices 20, dice no, 15 o 10. Pues dices 80 o 100
Pues entonces pagarán 80 o 90. Yo creo que finalmente Abde, salvo sorpresa, se va a quedar en el Barcelona. Y va a ganar un sitio. Es que va a ganar un sitio en el 11 titular. Es que no tengo ninguna duda. Es que tiene calidad más que suficiente para ser incluso titular en muchos partidos, si no tiempo al tiempo. Referente a la actualidad deportiva del Barcelona, pues Clément Lenglet se va cedido a Aston Villa hasta el verano del 2024. Es decir, se va para un anito. Lo más importante es que el Aston Villa paga casi el 75% de la ficha del jugador. El Barça va a ahorrar, en este caso, unos 70 o 75% de la ficha del Lenglet, lo cual es una muy buena noticia y también una buena solución para el club y para el jugador en este caso. Otra noticia importante y de actualidad de nuestro querido Barcelona es que Laporta ya tiene un aval preparado de 30 millones de euros. Por si no llega a tiempo mañana, el dinero del fondo alemán. Jaume Roures ha soltado la bacalita. Muy buena noticia. Y lo más importante es que con este aval, por si no llega el dinero del fondo alemán, vamos a poder cerrar todos los fichajes pendientes antes del cierre del mercado veraniego. Y sobre la última hora de Ansu Fati, como dije en el anterior vídeo, el club está avanzando a pasos agigantados con el Tottenham para cerrar un trueque. En este caso, Ansu va a jugar, o todo indica que va a jugar en el Tottenham cedido un año a cambio de Lo Celso, que lo hará también durante un año. Los dos jugadores van a jugar cedidos hasta el verano del 2024 con opción de compra no obligatoria. Y si todo anda bien, pues en esta misma madrugada se puede anunciar este pedazo de trueque. Y ahora vamos con el temazo principal. Ahora sí, el Barça cierra posiblemente el fichaje más importante de los últimos 7 o 8 años. Y me refiero claramente al lateral derecho. João Cancelo será mañana al 100% nuevo jugador del Barcelona hasta el verano del 2024. Juega cedido un año con opción de compra prácticamente obligatoria. Sin lugar a dudas, en mi opinión, este es el fichaje más importante, no solamente de este verano, sino probablemente de los últimos 7 o 8 años. Porque como sabemos, desde la marcha de Dani Alves, el club lleva arrastrando este gran problema que hemos tenido con el tema del lateral derecho. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!